Mi nombre es Pedro Cayetano González, soy originario del pueblo Nayarit, de Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz, Nayarit. Y ahorita nos encontramos en el Centro Ceremonial Nayarit, que nosotros denominamos Mushatena. Pues para empezar, es una película documental que refleja la situación de los pueblos originarios y la situación también de los pueblos ante el gobierno y ante el Estado mexicano, ¿no? La discriminación que hemos sufrido desde la conquista, pero que sin embargo pues hemos permanecido por más de 500 años, y yo creo que la forma de transmitir el conocimiento de generación en generación pues nos ha mantenido vivos todavía hasta la actualidad, y lo vamos a seguir siendo. Podemos enfatizar, ahorita vivimos la problemática del río. El gobierno federal, junto con la Comisión Federal de Electricidad, pues quiere poner una cuarta presa en el estado, que la verdad no entendemos, o más bien sí entendemos, pero no. Pues la justificación que dan tanto la Comisión Federal de Electricidad como el gobierno estatal y federal, pues no es tan evidente como debiera de ser, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tenemos tres presas, las más grandes de nuestro país, y que sin embargo todavía hay poblaciones en nuestro municipio, en nuestro estado, que no cuentan con electrificación. Entonces, no puede ser posible que, teniendo las presas más grandes del país, las localidades todavía sigan sufriendo este tipo de servicio. Consideramos que más bien es otra visión que tienen respecto al agua. Quiero suponer que no la quieren para nuestro estado, sino más bien para llevarla a otros estados, incluso para Estados Unidos. Tenemos entendido que el agua la quieren trasvasar hacia los desiertos de Sonora, y que la electrificación o la generación de luz eléctrica que se produce en las presas de Nayarit, pues gran parte están en California, y que no son explotadas al 100%. Entonces, digamos que la justificación que dan para la construcción de esta cuarta presa pues no es tan justificable como ellos lo dicen. Entonces, es el único río libre de presas y represas en México, y que aparte pues es uno de los ríos más caudalosos de nuestro país. Entonces, esto va a dar hacia la costa Pacífico, donde se encuentran marismas nacionales, uno de los pulmones más grandes de México, que nos provee de oxígeno en nuestro territorio. Pues al inicio, cuando supimos del megaproyecto que se iba a instalar aquí en nuestro río, pues sí, la gente al principio estábamos con la ilusión de que iba a haber fuentes de empleo, que la gente se iba a beneficiar. Pero haciendo un análisis ya en lo local, dentro de la asamblea comunitaria, pues veíamos que eran más los prejuicios que íbamos a tener que los beneficios. Quizá nos íbamos a beneficiar durante la construcción, pero aún así, generalmente la CFE trae gente de otros estados, trae gente de otros lugares, y no contrata a la misma gente de la comunidad, precisamente por aquello que puedan surgir, pues no sé, accidentes, y que el pueblo no pueda protestar, ¿no? Porque pues al final de cuentas es gente de fuera. Pero pues pensamos a largo plazo también, ¿no? Que, por ejemplo, a largo plazo ya no íbamos a poder pescar, ya no íbamos a poder cultivar a la orilla del río, que es de donde nosotros nos proveemos de nuestros alimentos. Pero aparte pensamos también en que ya no íbamos a tener como el mismo derecho de poder explotar el río como debiera de ser. Y aparte consideramos que pues sería como un etnocidio al inundarse varios centros ceremoniales y lugares sagrados que compartimos los cuatro pueblos que habitamos aquí en el estado de Nayarit, que somos los Wixárika, los Nayari, los Odan y los Mexican. Pues anteriormente la mujer era pues sumisa. El machismo siempre ha permanecido en pueblos originarios y no originarios. Es como una herencia mexicana que hemos tenido, ¿no? A lo largo de la historia, pues el hombre es quien se
empodera en todo momento. Sin embargo, en los últimos años en mi comunidad sí hemos visto que hay líderes mujeres, que las mujeres han tenido un papel muy importante dentro de la comunidad. Y bueno, hasta ahorita no hemos tenido una autoridad mujer, pero sí se ha notado la participación tanto en el ámbito político, social y económico sobre todo. Hay mujeres que son madres solteras y la que tienen que ser de padre y madre. Y entonces eso ha fortalecido más la idea de que una mujer puede también sostener una familia como un hombre. Entonces, sí hemos visto un cambio notorio y yo creo que pues esto no nada más ha de ser ahorita en mi pueblo, sino también es algo que se viene ya trabajando en todo en todo el país, donde la mujer va adquiriendo como un lugar de igualdad o de equidad entre el hombre. Pues siempre ha sido marcado o ha sido una de nuestras problemáticas, ¿no? Como pueblos originarios. Puedo mencionar, por ejemplo, que nosotros vivíamos en este pueblo vecino, San Pedro Izcatán, pero que con la llegada de los mestizos fuimos desplazados y pues básicamente nos corrieron de nuestros hogares, de nuestras casas, terrenos, y tuvimos que fundar un nuevo pueblo pasando este arroyo, este río. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestro centro ceremonial, no nos podíamos ir más lejos, porque pertenecemos aquí y pues empezamos de cero. A partir de 1954 se funda Presidio de los Reyes en nuestra lengua Muxateg, y bueno, ahí nos tuvimos que ir para seguir conservando nuestra cultura y nuestra lengua, porque era algo que se estaba, más bien que el pueblo mestizo no nos dejaba seguir practicando nuestros usos y costumbres o nuestras tradiciones de nuestras fiestas. Si bien dice en la película, ¿no? Por ahí una frase que llegaron los mestizos y nos mandaron a las montañas y ahorita nos las quieren quitar, es ¿a dónde nos vamos? ¿Ahora a dónde nos vamos? ¿No? Sí, sí, sí. Y pues bueno, es justo lo que me acabas de comentar, ¿no? Entonces, pues un poquito para hacer, te digo, estamos levantando la voz de las personas donde va el caminar de la vocera. Algo que nos quisiera decir respecto a este puente que está en la película, como una película, tú sabes que también haces algo de documental, la importancia que tiene de tener una memoria histórica de tu lugar, de la situación y demás, y que también el que otras personas vean otras realidades, pues también cambia la perspectiva, no solamente a nivel local, sino también a nivel pues en otro lado, ¿no? En México, en otras partes del mundo. ¿Qué piensas, ¿no?, acerca del audiovisual, el cine, como herramienta de impacto? Pues como dicen por ahí, una imagen dice más que mil palabras. Podemos hablar idiomas diferentes, pero yo creo que la película es un reflejo de nuestra situación real, actual, en nuestro México. Y bueno, desgraciadamente las comunidades fuimos sumisas ante los gobiernos, que nosotros pensábamos que ya no teníamos voz y voto. Nosotros pensábamos que la última palabra la tenía el gobierno, y ahora queda demostrado que si los pueblos estamos organizados, pues quienes decidimos en el lugar que vivimos somos nosotros mismos. Pues agradecerles, ¿verdad? Agradecerles el que hayan venido a nuestra comunidad, Presidio de los Reyes, un rincón más de México, pero pues un lugar muy cálido, pero muy hermoso, ¿no? Y bueno, este caminar que sirva como de ejemplo para que los pueblos despertemos en el sentido de que tenemos leyes, tenemos derecho por el simple hecho de vivir en nuestros territorios y que hemos permanecido aquí desde mucho tiempo atrás, que nos garantiza que somos dueños de él y que nosotros somos los que vamos a disponer de él en la medida que la comunidad pues se organice y decide el rumbo de nuestros pueblos. No, pues Marichuy, estamos contigo. El pueblo Nayarit poco a poco se integra en esta lucha, en este caminar, pero que vamos a seguir luchando, vamos a seguir organizándonos como pueblos, y que sepas que no estás sola, que muchas partes y rincones de México estamos con este caminar, con este pensar, y que vamos a salir avantes en la medida que nosotros mismos queramos luchar por nuestros territorios y por nuestro
por nuestro país y sobre todo por nuestra cultura.